Señores, ADP reitera, docencia virtual en algunos centros por, continuos, por continuas intoxicaciones de estudiantes y maestros. Y a eso está bueno. Eso hay que buscarle una solución. Eso no puede estar cada rato el mismo show. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Robert Fías, informó ayer que se mantendrá de manera virtual las clases en algunos centros educativos de San Francisco de Macorís debido a intoxicaciones de estudiantes, maestros y personal administrativo a consecuencia de productos agroquímicos que son vertidos en parcelas cercanas a escuelas y liceos. Las declaraciones de Frías se produjeron luego de que en horas de la mañana de ayer, tres maestras y cinco niños estudiantes del centro educativo Fermín Rosario Jerez ubicado en la comunidad de las Caobas Porquero en Cenoví, fueron trasladados a centros de salud debido a presentar síntomas de intoxicación propios de pesticidas. Frías calificó como mínima las acciones de las autoridades del Ministerio de Educación para combatir la problemática, añadiendo que dicha entidad no tiene interés en buscar una solución a esta situación que afecta a la salud y la educación de varios estudiantes en distintas comunidades. Dentro de los planteles escolares que están en la modalidad de clases a distancia, el gremialista citó el Liceo Juan Emilio Bosch Cabiño de Génimo, la Escuela Gastón Fernando de Lima, la Escuela Fermín Rosario de Las Caobas en Senoví, la Escuela Juan Antonio Alit y la Escuela Pedro Mir de La Boca de Colón. Recordemos que este último centro educativo se realizó ayer una protesta exigiendo el retorno a las clases presenciales. Tenemos imágenes de apoyo. Vamos a ver las declaraciones que tenemos de Robert Frías. Adelante. Nosotros estamos en la disposición de que la docencia se reanude de manera presencial en todos los centros educativos, pero que las comunidades, que las autoridades correspondientes pues pongan a disposición de los tribunales de la República a estas personas que afectan de manera directa la salud y eh, la educación de cada una de estas comunidades. No podemos esperar a tener que lamentar una, una muerte trágica, una situación trágica para luego escuchar hasta del propio presidente de la República lamentarse y llamar a tomar medidas eh, en este sentido. Las acciones deben ser eh, tomadas, antes, tomadas antes de que ocurra una desgracia en una de estas comunidades. Bien, mis amigos, ahí están las declaraciones de Robert Frías. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina, Buenas Amables días. Televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia, un pedido que hago por mí y por todos. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Bien, ¿cómo nos bueno, vamos adelante con el tema? Bueno, esto es llover sobre mojado, que se... Así dicen. La reiteración de virtualidad en las escuelas, sabemos que... Que el, el servicio de Internet para quienes tienen con qué pagar es pésimo ahora mismo. Con excepción de Internet de, de Telenor. Eso es la diferencia. Y así es. Entonces, cuando nosotros tenemos una realidad que en los, camp en los campos donde se producen estos episodios, que todavía hoy. A pocos o escasos días de que nosotros estuviéramos tratando con referencia a los últimos casos, o los antepenúltimos casos, porque ya vemos que, que ha continuado, nos da pesar, nos da la idea de, de ausencia de relación interinstitucional, porque aquí intervienen varios actores o debieran de intervenir varios actores, pero lo principal es en la preservación de la vida. Y si el niño tiene una, un derecho eh, que se sobrepone a cualquier otro en muchos casos, en muchos casos, porque la protección efectiva del desarrollo de los niños, niñas adolescentes está reglado en la República Dominicana. El Estado sanitariamente, es decir, salud y sanitariamente debe de preservar y conservar un ambiente favorable para el desarrollo de los niños y el cumplimiento de esa norma que nos impone a nosotros la de tener un sistema organizado de educación que confluye con qué con o que comparte los espacios de producción agrícola que son necesarios también porque es parte de lo que llega a la mesa de los dominicanos. Miren qué cosa, preservando la vida por elementos que dan vida o dan la vida, en el sentido de, de que la alimentación es fundamental para el ser humano, ya que nosotros no tenemos eh, la línea alimenticia que tienen los animales, sino que tenemos que producir nuestros alimentos. A, junto educar a nuestros hijos, a nuestro pueblo, y sacarlo adelante. Entonces yo creo que ya es tiempo que se sienten y que se sienta una decisión conjunta de las autoridades y los productores que organicen verdaderamente los ciclos de producción que son muy fáciles para el arroz, incluyendo aquellos momentos que el arroz permanece. Eh, sin eh, producción, al contrario, le dan unos pasos. En la escuela del pozo, detrás de la escuela del pozo, lo que hay es plátano. Entonces, cuando hablamos de plátano, también es un ciclo realmente. Es largo, pero es largo. Pero es nueve meses, sí. igual que de la vida. Bueno, gracias, Francis. Vamos, señores, a continuar. Carolina, adelante. Bueno, la verdad es que es una pena que repetitivamente tengamos que tocar este tema donde personitas vulnerables, vulnerables que se supone que deben de gozar y tener la garantía y protección del Estado. ¿Dónde están las autoridades para la defensa de esos niños estudiantes? ¿Dónde están las autoridades para la defensa de esos maestros? Estamos hablando de personas, de individuos, de bebés, de adolescentes, de gente que está impartiendo docencia, que está haciendo una labor importantísima, que muchos de ellos a veces se encuentran en edad avanzada, hasta con condiciones de salud propia de lo que causa lo que es ser un docente en los niveles primarios y secundarios. Las secuelas y resultados del, de la fatiga, del trote que se coge en los centros educativos con los niños, y que esto es lo que tenga en, en esta zona, esto es lo que ellos tengan. Esto es lo que se le entregue como premio, vamos a decir, porque se supone que es eso. Podría ser que esa es la premiación que se le dan a los docentes y a los estudiantes de esa zona por ir a recibir el pan de la enseñanza. Señores, es inaceptable, es imposible que nosotros tengamos que estar hablando de este tema. La palabra que aplica aquí es inaceptable. Inaceptable que tengamos que ver cada cierto tiempo, hace unos días que estábamos hablando de esto, de niños intoxicados, pero ustedes recuerdan hace alrededor de tres o cuatro meses, niños con ataques de epilepsia, convulsionando en diferentes centros educativos. Y a nadie le importa esto. ¿Dónde está el bendito Ministerio de Agricultura? De Agricultura. Ah, bueno, sí, sí porque hacen la, una labor bien, de sí. investigación y de ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el bendito, la bendita fiscalía? ¿Dónde está la eh, el, eh, educación? ¿Dónde están las autoridades que deben de garantizar? ¿Dónde están las autoridades que deben de darle la seguridad pertinente a todos los estudiantes y maestros. Estos muchachitos no tienen garantía de nada ahí en ese centro. Dios los libre a ellos y sus familiares. ¿Cuántos van a tener que morir para que se tomen la medida de lugar? Bien. En lo que va de año, nosotros hemos hablado alrededor de cuatro veces de este Así tema. Es, bueno. Y eso es imposible, por Dios. Gracias, Carolina. Que lo está que le aplican los Me gustaría ver, perdón, Yayan, si fuera el hijo de la fiscal o la, un hijo de lo de la agricultura o un hijo de la dirección de educación de aquí, a ver si hacen algo. Adelante. O una mamá de ustedes. Bien, miren, es precisamente... <laughs> ¿Es es, es, ah, están entendiendo ahora lo que es el individualismo. Dale. Por ah. eso es que duele, por eso es que tienen que salir gente que proteste y arme a veces eh, desórdenes. Porque, y hablaba Francis de eso ayer, ¿qué pasa? Usted quizá no esté de acuerdo con el desorden y con la violencia, pero es que la, impo la impotencia de cuando algo así no se resuelve genera, genera frustración y la frustración genera violencia. ¿Qué es lo que aquí aplica? Armarle un lío a la autoridad. Pero un lío. Eh, pararle el pueblo que no haya clase eh, un desorden porque de dice Carolina y es cierto yo lo tengo anotado aquí cuatro veces en este año hemos hablado en este año hemos hablado de eso cuatro veces ha sido tema principal de este programa significa que alguien tiene que haber, a, haber escuchado yo estoy seguro que la fiscal de medio ambiente María Brito ha escuchado esto pero yo estoy yo estoy seguro cómo qué procuradora sí eh, yo estoy seguro que eh, Paulino, ¿verdad? Eh, Maribel Paulino, la magistrada de niños, y adolescentes también ha escuchado esto, pero yo estoy seguro que a las autoridades de salud pública han escuchado esto, pero también estoy muy seguro, porque le dan eh, mucho seguimiento a este programa, que la gente de educación, todos, saludo a todos ustedes que no quieren saber de mí, pero porque sí. le digo las cosas como son, ¿verdad? Y al hermano. Eh, eh, sí, a todos ellos. Ya. Todos saben lo que está pasando ahí y nadie hace absolutamente nada. Y cuando digo que no hacen absolutamente nada es porque si hay que parar y, y unirse a la protesta, hay que unirse a un protesta del gobierno. Ah, pero eso no va a pasar porque están protegiendo un sueldo, la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que tenemos que ver, es, señores, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Y yo incluso hablaba de que si había que sacar las escuelas, pues saquemos las escuelas de ahí. Sencillo, y convirtamos eso en, otro, en no sé qué cosa. Porque si nosotros estamos hay teniendo que sacar problemas. La vivienda también. No sé, ese, por eso es que hay que hacer un estudio previo. Porque yo estoy diciendo, ¿cuáles son las opciones? Vamos a estudiar, vamos a hacer un, un análisis científico de eso, que nos diga si la gente se está intoxicando en su casa, a qué distancia está la escuela. Porque dirán, no, eh, vamos a fumigar los lo, lo sábados. Sí, pero y cuando lleguen el lunes, me van a decir que esa fumigación no afecta a las paredes, no afecta a la butaca. No afecta eh, 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 el entorno. Bueno. Entonces, eh, los derechos fundamentales de los menores de edad, que están establecidos de manera específica en la Constitución, en el artículo 56, establece que hay que hacer primar el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Es el bienestar del niño. Hacerlo primar por encima de todos los derechos de los mayores de edad. Pero igual también tener derecho a la salud, que es un derecho fundamental. Pero igual derecho a un medio ambiente sano. Y en el caso del medio ambiente tanto Francia, Amado, Carolina, yo o cualquiera de los muchachos puede exigirlo en cualquier lugar que esté aquí en la República Dominicana, porque es un derecho colectivo. Colectivo, entonces, decirle a las autoridades, evítense un problema. Evítense una situación de violencia, porque la frustración, la impotencia de que algo que está mal no se resuelva, puede provocar episodios de violencia y entonces los culpables van a ser ustedes. Bueno, mira, eh, el problema es que en los, en los países donde las cosas no funcionan, es muy difícil resolver un problema de manera definitiva. Ustedes lo ven, que nosotros hemos resuelto un problema en un gobierno y en el otro involucionamos y volvemos a retomar el mismo problema. ¿Se refiere oh, a, la, a, la, a los apagones? Me, yo me refiero a los apagones, me refiero al problema del agua, sí. al alto costo el de alto la factura costo, eléctrica. No, no, y el alto costo de la canasta familiar, el tema de la el tema de la estabilidad de la prima. Nosotros aquí, chin a chin, nos han subido la, eh, la, eh, la prima sí, a 57, sí. casi a 60, casi a 60. Estamos pagando el dólar. nosotros Entonces, chin a nos han metido la prima 57 casi, 56.6 sí. creo que está. No, se quedan si tú lo ahora. vas a comprar, sí, lo bueno, entonces, una entonces, los países donde aquí nada funciona. Un país de boca abierta, todo. No, 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 no. Este, es, yo la expresión no quiero decirla porque no quiero ser soez. Pero de verdad que es una expresión que debía ser muy dura para calificar este país. Nosotros, aquí la cosa no funciona. 56.74 está hoy. 56.74. Para tú okay. adquirirlo, tienes que buscarte aguito más. Ok, o sea, eso quiere decir que de aquí a que termine el año vamos a estar en casi en 60. Porque es chin que lo van subiendo. Eh, y este ha sido. Chingachín. Y mira, en, era, el, no. en la pausa, yo le voy a decir un, un cuento que hace a mami. Mami eh, tenía un queso en la nevera. Y mis hermanos comenzaron a quitarle chine, 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 hasta que, que eso desapareció. Y ella dijo una expresión que yo no la voy a decir aquí, se la voy a decir en la pausa. Dile a la hombre que tú no, eres no, dueño no, de no, 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 no. Cuando él dice que no, es que no. Miren, eh, eh, es porque dura, eh, es dura. Eh. Es dura. Sí. Miren. Tú es un hombre dueño de sus hachas. <laughs> Pero no seas desesperado que tú te vas a enterar. Pues miren, en definitiva, señores, nosotros tenemos un país donde las cosas no funcionan. Eso, como decía Carolina, que yo estoy de acuerdo con que esté indignada, es más. Debió haberse parado, peleado De una pecosada encima de la mesa Pero eso es lo que me da deseo pues, ah, lo carajo. Pero si fuera la hija no te de la limites. fiscal me de, Amado, note? que es lo que te voy a preguntar Si fuera la hija de la fiscal que estuviera ahí Con no. su niño cayéndose a cada rato no, no. Intoxicado, no, no o la ahí. mamá de ella no, no, O el papá que es el director sí, O lo de agricultura y el problema. Lo que decía ayer ya, nosotros estamos manejando De hace muchos años un individualismo Que nos está matando ah, Imagina ah, a tu ejemplo, que tú tengas aquí lo a en el piso los empres Lo ve ahí, los empresarios y comerciantes se van a manifestar con relación a eso. ¿Ustedes saben de quién son esos platos están ahí en, eh, eh, que están ahí en la ceja de, en, en el pozo? Esos son de Andrés Bautista, vicepresidente del PRM, ¿Cómo? dueño de encarna, no y, es y el que está exportando todo el acá? cerdo que se vende en este país cuando el, este gobierno acabó con la producción de cerdo es el negocio y nadie dice <muchos> nada nadie dice el nada es el negocio es ese señor no no antes era el ajo la, la fiebre porcina quiere cocina. presentarse ante la sociedad como un salvador ah. y ser diputado ser senador ah. ser presidente antes era el ajo entonces ahora es el cerdo Exacto, porque son más porque de lo mismo gobierno, precisamente Carolina muchachos yo te lo digo aquí nosotros no tiene sentido nosotros antes era el ajo que y ahora es el cerdo más fácil que, de no, no, se no, jamón, que, perado, que un ajo que una libra de ajo oye en este país entraba más fácil un kilo de droga de Italia, que un, que un, un, un diente caso, de ajo. Una cabecita de ajo se la sacaban de la barrica. Sí. Óyeme, lo se que te, la sacaban óyeme, dos veces. Óyeme, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos bueno. una situación como sociedad que estamos muy mal. Miren, ahí anda la señora Pilarte de la Vega diciendo, eh, la mandaron a juicio, pero ella dice, tenemos la frente en alto. Óyeme, tú no sí. puedes vivir en una sociedad en que Señor, si usted cometió su error, sea, sea cívico y, y enfréntelo, ay, pero nosotros ay, no. Pero y ven después, no, espérate, no. y después queda en la nebulosa y cuando usted viene a ver, vuelve a ser diputado. Mira, amado, pero como este es un país de pelótica, que es política y pelota. Exacto. Y Bachata y dembow Y dembow en La Vega tenemos una ocupación en estos días porque tenemos a Tecachi ahí. Ay, ay, ay. Sí, no, sí. no, 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 Agosto, Parece un, segundo un show. De eso. No es un show de mal gusto. Con Ellos una provocan característica de, de ínfula de, de, de grandeza. Y hasta los policías se comportan como iguales. Cuando tú ves ese escenario... Porque son parte y, de la sociedad. Digo, ¿qué es esto? Este, es, este decir, escenario que debe ser entonces, de un presidiario. ¿cuál es la de una autoridad llevando un presidiario a juzgarse. Oye, Francis. Francis ¿Cuál es cuál la solución? Si hay alguna con el tema este de la intoxicación. La solución... La, la mejor solución es la siguiente, sentarse los actores de ese proceso, digamos, educación, agricultura, el medio, propietario, medio ambiente, medio ambiente el propietario. Exacto, eh, eh, y buscarle y una solución, sea, sea que, sea que el propietario, dentro de su condición de ciudadano, de cívico, de político, diga, yo le voy a donar un terreno para que construyan la escuela o en otro sitio. Ah, pero ya se está hablando entonces de la propuesta que hice hace un tiempo. Pero espérate. Qué o bueno. Que la pero espérate. <laughs> ya somos dos. Porque pero espérate, en espérate. En el pozo hay una okay. Okay. Los Sí, eso, de no, sale, de los eso no sale por tres cheles. Lo hizo eso, sale, esa, eso sale por tres cheles. Y está funcionando. Eso, ¿verdad? Y entonces, esa es la solución. Eh, esa es una de las soluciones. O okay. que el ministerio diga, bueno, vamos a buscar otro lugar, vamos, porque tiene suficiente... Bueno, tiene el de, de la ley 340. Para, ¿Qué, para, qué que hagamos, que... para que hagamos la escuela en otro lugar y evitemos que estos muchachitos vayan y se nos mueran. La otra solución, que es la más drástica, es la solución haitiana. Y cuál es esa? Meterse con un, con un machete, y un grupo de hombres, tumbar los malditos plátanos. Claro, ¿sí? tumbar los malditos plátanos y dejar un grupo ahí que el que se meta a sembrar una mata de plátano lo pico. Hay se, que medir. Son ¿a dos qué, soluciones. ¿a ¿Qué una civilizada? Y una y unas y una del fojo. Exacto. No no pero Mira. no no pero, déjame pedirle Ah, no, amado, de que retire lo es... de tipo haitiano no, no. y dilo incivilizado. No, no, lo de okay. haitiano es por la destreza que ellos tienen con el machete, carajo. Ah, bueno, es por bueno. eso. Mira. Pero ustedes escucharon el audio del director del, director del mira Mirenza, del, del, del... Ay, saludo a, a el... mi amigo Mao. Mao, eh, pide excusa. Que te pasaste ahí. No, ¿Miren? Es que, eh, hay una secuencia de, ¿Qué de, de, de situaciones. ¿Qué no, fue lo que dijo, No Man? importa. Él dijo: Ustedes que están cobrando ya cuatro leer, años. No lo eh, aporte los mil pesos para mi, que sigamos cobrando cuatro años más. Más, retira eso. Te Movimiento para la reelección de Abinader. Sí. Este Yo está encabezado, Miguel idea. Camacho, presidente ¿Qué? de la Federación Dominicana de Taekwondo y funcionarios del MIDEREC. Ahora, el que no pague esos mil pesos. No va a seguir cobrando cuatro años más porque eso es una rifa obligatoria para la reelección okay. del presidente Dejo Luis el va, retira mira, ya, me oso, Pero cruza. mira una cosa. Yo no quiero lo voy darle a poner. una última después que Amado dio esta. Bien pudiera que se establezca una medida alrededor de la escuela. ¿Cómo así? Bueno, si, el, si, el, si la pared colindante de la finca está aquí, la retiramos unos metros. Y la, la producción. No, se convierta en otra cosa y no en producción. Es decir, que bien puede retirarse unos metros más de la escuela que cuando la aplicación caiga, caiga en la pared. Bueno. Hay que ver, hay que ver a qué distancia. Hay, hay que buscar un experto que, que Correcto, que, mira, pero acá yo acá creo esa que eso es una medida que de que con ese perímetro, bueno, como señores, se hace con los hospitales y las estaciones bien, de. Vamos combustible. A se Vamos, puede, lograr. la, Vamos de a la ahí. pregunta del día. Eso es la solución. Saquen esa escuela de ahí y a de en otro día. sitio. Y pero tú La pregunta que, del día. ¿Usted problema? de acuerdo cosas? con no, que no, se mantengan mentira, Las eso, los desiguales claro no. en algunos planteles escolares debido a continuas intoxicaciones por pesticidas en centros educativos? Esa es la pregunta. Eso de la ley de es, es, es simplemente que si usted está de acuerdo. Con que se mantenga la clase en los centros donde se están intoxicando los muchachitos. Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Es que Adelante. El problema Carolina. de la ley 340.